este momento tenemos una práctica teórica en la que se está comparando valores teóricos frente a valores prácticos de una resistencia, mentiras, de dos resistencias físicas que vienen con los mismos colores. ¿Qué colores tienen estas resistencias? Vienen naranja, naranja, café. Supuestamente la teoría nos dio ¿cuánto? 330 ohmios con un porcentaje de tolerancia de 5%. Al hacer un compañero nuestro los cálculos, llegó que máximo debería llegar a marcar 346.5 ohmios y mínimo 313.5 ohmios. Debería estar en este rango. Vamos a ver si la práctica nos da o no nos da. Van a ser dos resistencias. Bueno, pongámoslo aquí en pantalla. Muéstrense en las resistencias, dijeron. Todas las resistencias te van a mostrar, ¿vale? Estas son las resistencias. Vengo con un fondo blanco, porque si no, no se ven. Y tratamos de observarlas, a ver si se notan. Bueno, no sé si las notes. Ahí tenemos naranja, naranja, café, y son dos, dos. Entonces, una la dejo a mano izquierda. La otra la cojo acá. ¿Qué vamos a hacer con el multímetro? Espero lo desconfiguro. Tin, tin. Se abre todo, está desconfigurado. ¿Qué hago? Bro, pues primero conecta las cositas esas que no sé cómo se llaman. Listo, las bananas, ondas, como le dicen, bananas, ondas. Entonces el negro va en con. El negro va en común. Bien, eso significa que sí tienes que dar. Listo, ¿y dónde es común? Aquí, No. acá, La común otra. es acá. El segundo botoncito negro. Este Ahí, es común. ¿Por qué? Porque ahí dice que. común. Mira, ahí dice común. Ahí dice común, listo. Entonces la negra va en el común. ¡Pra! Estás colocando con código de colores. Listo. ¿Y la roja dónde va? Ahí arribita el negro, profe, donde pusimos el negro, ahí arribita. Acá. No, no, del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué va ahí, Víctor? Porque ¿Por ahí qué va ahí? es donde se miden las resistencias, profe. Porque ahí está el símbolo de la omega. Si ves el símbolo de la omega, ahí está el símbolo de la omega. Sí, Entonces, señor. esos multímetros pueden ser de distintas fabricantes, pero van a tener un mismo tipo de estándar de código. Entonces, les puede aparecer la omega o les podría decir resistencia. Ahí se debe colocar. Viene la roja, como tú me dices. Listo. Así, ¿cierto? Listo. ¿Y ahora qué hago? Pero, ¿de cuánto es que era la resistencia? Teóricamente, bien, excelente ese aporte. Entonces, teóricamente, tenemos naranja, naranja, rojo. Esos son 330 ohmios. Entonces la ponen donde, o sea, la perillita la mueve en donde dice 200, 2000, digo. Espere, espere. Mueva la derecha, profe. Bueno, tú me vas a decir dónde y yo lo voy colocando con esto. Entonces lo muevo a dónde. Por ahí, póngala ahí, póngala ahí. Que yo ya. Ahí, ¿Acá? profe. Sí, ahí en donde dice 2K. Ah, acá, donde dice 2K, ahí. Epa. Listo, porque ahí dice 2K. Ese rango más, como más exacto, que tiene este multímetro en particular, que no es de muy buena calidad, que va desde 0 hasta 2 kiloohmios. La anterior va de 0 a 200 ohmios, pero él dedujo una cosa muy bien e interesante. Él dice, mire, la resistencia teóricamente es de 330, de 330. Si yo la colocara en este rango de 0 a 200, si yo la colocara en este rango de 0 a 200, se la colocara aquí, miren que aquí, ese rango, pues no va a coger 300, nunca. Tiene que ser el rango que hay más abajito. O sea, este rango tendría que estar en ese rango. Él me dijo, mire, colóquela acá, ahí en ese rango. Ahí es donde va. ¿Listo? Entonces voy a mover la perilla hasta ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, profe, ahí. Listo. ¿Y Entonces ahora ahí qué hago? ya prende el multímetro. Bueno, ya lo prendemos, dale. Listo, dame un momento. ¿Y ahora qué hago con las bananas? Entonces las bananas. La positiva la conecta en un lado y la negativa en el otro lado. La negativa va para el otro lado. Un momento, ya.
¿Listo? Entonces, ¿prendemos el multímetro? Sí, profe, allá en el botoncito amarillo. Y entonces, espérese a ver, como por acá. Y le hunden el botoncito azulito para que él guarde la medida ya. Ah, excelente, muy bien ese detalle. Con el botón azul, cuando aparece la H, ahí aparece una H y está guardando la medida. ¿Listo? Ahí nos guardó la medida. Entonces tomemos de pronto cuando yo les diga, a ver, cuando vea como lo mejor que se pueda sacar. ¿Se puede ahí? A ver, veamos. A ver, ahí. Listo, pero espere que yo creo que la perilla también se vea donde él la colocó. Entonces yo creo que también la perilla se vea donde él la colocó. A ver. Ahí tomen un pantallazo. ¿Puedo quitarla? ¿Todos? ¿Ya? Los escucho, tomaron un pantallazo, ¿ya? Ya. Listo. Ya tomamos pantallazo de esta. Toda esta la tengo en el multímetro. Esta es la que tengo en el multímetro. Para que vean que la evidencia se sigue haciendo, mírenla, esta la tengo acá. Entonces me van colocando aquí la fotico, ahí me van colocando la fotico, me van colocando la fotico que acaban de tomar el pantallazo. Con esta resistencia, me van a colocar esa ahí, rápido. Coloquen ahí rápido y alguien que coloque abajo resistencia 1. Sí, resistencia 1, rápido. Vamos colocándola ahí. Y yo voy trayendo la otra resistencia, que es igualita a esta. Voy trayendo la otra. ¿Listo? Bien, la tengo en la boca. Listo, está acá, la tengo acá, ¿vale? Suelto, ay, madre, se me cayó. Voy a soltar esta. ¿Listo? La soltamos. Espere que se me cayó con la otra también, otra vez se me cayó. ¿Dónde la tengo? Por acá, en mi mano. Entonces vamos a soltar esta. Se suelta de acá y se suelta de acá. Cae en el computador. Listo, en esta mano vamos a la otra. Entonces empieza con la otra la misma metodología. Está apagado. ¿Qué hago? Víctor. ¿La coloco en las ondas, Víctor? ¿Esta? Sí, pre, una patica a ¿Negra? otra patica. ¿Listo? Entonces la colocamos aquí. Y el otro extremo lo colocamos acá. ¿Vale? Y ahí ya lo prende, pro. Y lo prendemos. Espera que quedó mal. Quedó mal, no tomé bien. Espere, ya. Como que la cogí bien y lo prendemos. Entonces prendámoslo. Quitémosle el colt, porque si no la medida no la va a tomar bien ya. ¿Listo? Allá. Entonces volvamos a hacer la misma. Ahí, acá. Y cuando, espérate, espérate como por aquí. Toma el pantallazo. Ya. Listo. Listo. Oiga, como que van a dar las dos la misma. Y ahí sí me da 324. Y creo que el otro pantallazo era también 324. Sí, cojo la otra resistencia que acabaste de medir. Tengo que apagar el multímetro. Esta la voy a dejar encima del multímetro. La otra resistencia está con los caimanes. Apago el multímetro. Y ahora sí miremos a ver qué pasó. Entonces, esta era resistencia 1 y resistencia 2, coloquémosla. Entonces, resistencia 1 nos dio esto. Y resistencia 2, vamos colocándola. A ver, yo pensé que iba a dar lo mismo. Y miren, como que no dio lo mismo. Y esta es la resistencia 2. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, resistencia 2. Entonces, espera, espera. Uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, déjame, yo trabajo. Dale, dale, dame un momento, dame permiso ahí. Quien ¿Puedo? pueda. Entonces, acá llegamos con la otra, ¿vale? ¿Las dos están dando lo mismo o no?
Resistencia 2. ¿Hay diferencia o no hay diferencia en la presentación física? Miren que una dio 326 y la otra dio de cuánto? 324. Y teóricamente deben estar en cuánto? Máximo debieron llegar a 346.5 ohmios y mínimo debieron llegar a 313.5. O sea que sí está en el rango de esta medida, está en el rango de esta medida, está en este rango, ¿sí? Dos resistencias con los mismos colores, pero no tienen las mismas medidas. ¿Sí? ¿Sí entendiste, Víctor? Acá en este momento queda justificado que con distintos rangos, con las mismas resistencias en el mismo rango, nos va a dar distintas medidas.